Estamos de regreso en nuestro matinal, un nuevo día por las pantallas del canal 22 Atacama Noticias Televisión, señal abierta en el 22.1 para todo Copiapó y Tierra Amarilla. A esta hora de la mañana vamos a tener a nuestro primer invitado de nuestro programa, vamos a tener un contacto con Víctor Isla, es el alcalde electo, ¿cierto?, de Vallenar. Buenos días, ¿se encuentra por ahí, señor Víctor? ¿Me escucha? Hola Natalie, un gusto saludarte, un gusto poder compartir contigo esta mañana de día martes para toda nuestra región de Atacama. Un saludo también para cada auditor de Atacama Noticias. Muy buenos días. Primeramente, querer felicitarlo, obviamente, por el triunfo, ¿cierto? Me imagino que tiene que haber sido un trabajo bien arduo estos meses, ¿cierto? Trabajando, harto trabajo también ahí con la gente, en la calle, ¿cierto? Y esperar también el tema de estos dos días de las votaciones, harto nerviosismo también por no saber qué iba a suceder, ¿cierto? ¿Cómo se vivió también todo este panorama del fin de semana en cuanto a las votaciones? Bueno, un trabajo que nosotros llevamos desarrollando por largos años. Yo trabajo en los medios de comunicación acá en Vallenar. Soy locutor de una radio bien popular. Llevamos un trabajo bien entretenido con la gente durante mucho tiempo. Hoy día, el día domingo lo pudimos consolidar a través de una victoria en la urna. La gente nos dio la preferencia, lo cual produjo un fenómeno bien importante en la región también, y sobre todo en Vallenar, en donde hemos sido capaces de poder romper un poco la elite política. Hoy día yo siento que el triunfo de nosotros en la alcaldía es un triunfo muy ciudadano, muy de la gente. Pues yo soy un hombre independiente, detrás mío no hay grandes partidos políticos ni banderas de muchos colores. Si bien estamos trabajando con la Federación Regionalista Verde Social, que es importante, pero no son muchos los partidos que están detrás mío. Entonces el triunfo del día domingo fue un triunfo muy ciudadano y estamos muy contentos por eso. Y obviamente vivimos con nerviosismo la elección. Fueron dos días intensos donde obviamente hay mucha ansiedad por conocer rápidamente los resultados. Y teniendo en cuenta que la elección acá en Vallenar fue una elección bastante reñida, bastante apretada, ganamos por un margen estrecho, pero finalmente pudimos consolidar el triunfo gracias a cada vallenarino y vallenarina que nos apoyó. Sí, eso hay que mencionarlo, porque es independiente, va independiente, ¿cierto? Y las firmas se lograron recabar, ¿cierto? Juntar casi 600 firmas, y eso fue dentro de 24 horas. Entonces, eso fue también un hito bastante grande, importante. Sí, Natalie, yo quiero agradecer a los vallenarinos. Fuimos la candidatura que no estaba ningún partido político que pudo recaudar más firmas. Y lo hicimos en una mañana. Esto fue de verdad nos dio la partida para augurar un buen trabajo durante el desarrollo de nuestra campaña. Juntamos más de 500 firmas. Las reunimos en una sola mañana, lo que nos permitió presentarnos con nuestra candidatura independiente y poder participar de esta elección que es bien importante para el desarrollo de las comunidades. Y nosotros hoy día tenemos claro los problemas que está atravesando Vallenar. No venimos a hacer un diagnóstico, venimos mucho tiempo trabajando de la mano de la gente y ayudando muchas veces a resolver los problemas a través de la radio, aquellos problemas que no tienen solución en la institucionalidad. Entonces somos como la Munichica, entonces tenemos tomado el termómetro de lo que sucede en Vallenar hace mucho rato. Yo tengo muchas ganas de poder entrar el 6 de diciembre y poder empezar a trabajar prontamente para ir avanzando en los temas que nos hemos propuesto como desafío a enfrentar durante esta gestión municipal. Sí, sin duda la gente obviamente ha ido conociéndolo, viendo también sus propuestas, su visión también y lo que quiere lograr para Vallenar, ¿cierto? Ya fue alcalde en su tiempo subrogante, fue también concejal, entonces también la gente ha podido, ¿cierto?, conocerlo un poco más. Si nos puede contar al respecto, ¿cómo fueron esos periodos también? Sí, bueno, he tenido una evolución política que ha sido interesante. Yo creo que es digna de un análisis para cualquier politólogo. Partimos, la primera incursión electoral mía fue en el año 2012, en donde obtuvimos alrededor de 240 votos. No salimos electos, por supuesto, fue mi primera oportunidad. Después, en el 2016, fui candidato a concejal, ya trabajaba en el medio de comunicación y obtuvimos la primera mayoría con alrededor de 2.000 votos. Tuvimos una evolución de muchos votos, una evolución de más de 1.000% en la segunda elección.
La tercera elección me tocó enfrentarla como alcalde de la comuna, me quedé subrogando a Cristian Tapia en el periodo en que él iba a buscar su elección a diputado. Ahí hubo una elección que hicieron mis propios colegas concejales y me dejaron a mí a cargo del municipio por alrededor de 7 meses. De ahí tuve mi primera experiencia como alcalde, y ya como alcalde de la comuna en ese entonces decidimos participar en la elección que buscábamos la reelección, quedarnos por estos 3 años y medio que acaban de pasar, y logramos la no despreciable suma de 4.961 votos, estuvimos casi en los 5.000, pero también crecimos con un voto voluntario, y el día domingo creo que dimos una sorpresa maravillosa, dimos una lucha épica contra las élites políticas de nuestra ciudad, y obtuvimos más de 10.000 votos y nos transformamos el día de hoy, gracias a la gente de nuestra ciudad, en el alcalde electo de Vallenar. Soy el alcalde, he tenido 2 títulos de como alcalde, mi curso es la primera vez, soy el alcalde más joven de la historia de nuestra ciudad, y ahora soy el alcalde que ha tenido más votación en la historia de Vallenar. Ningún alcalde había sido electo con tal cantidad de votos, lo que me da un gran respaldo ciudadano. Yo sé que hay muchas expectativas, las cuales tenemos que cumplir desde el 6 de diciembre. ¿Y por qué cree que está este apoyo y este respaldo por parte de toda la comunidad de Vallenar? ¿Por qué cree que ha tenido esta cantidad de apoyo de estos votos, que se vieron reflejados en los votos de este fin de semana en las votaciones? No solamente obedece al trabajo que hemos venido desarrollando por largos años, sino que también obedece a una necesidad de los vallenarinos de poder mirar la expectativa del vallenarino de que este Vallenar de una vez por todas tire para arriba. No hemos venido quedando atrás en diferentes materias, en materia infraestructural. Somos el único municipio de la región que no tiene un edificio consistorial adecuado para la atención de los usuarios. En materia infraestructural somos una de las ciudades de la región que no cuenta con un recinto deportivo ad hoc para el desarrollo de diferentes disciplinas deportivas y el desarrollo de nuestros deportistas. En materia social, el tejido social está profundamente requebrajado en nuestra ciudad de Vallenar. Hoy día ha faltado la posibilidad de inclusión, la posibilidad de trabajar transversalmente con las diferentes organizaciones comunitarias y territoriales. En materia laboral, Vallenar viene quedándose atrás, viene marcando alto índice de cesantía, lo que obviamente también perjudica el andar comunitario. En materia de delincuencia, los vallenarinos estamos sufriendo desde hace un buen y largo rato muchos problemas con la delincuencia. Entonces creo que hay una expectativa con respecto a lo que podamos realizar nosotros. Tenemos un programa de gobierno ambicioso, es fuerte el programa de gobierno de poder desarrollarlo. Vamos a tener un gran desafío, un gran trabajo durante estos próximos 4 años, Natalia. Sí, sin duda, y obviamente poder responder también a toda esa gente que confía, en usted y en su trabajo. Bueno, su compromiso es con el desarrollo, la seguridad y el bienestar de la comunidad. Ese es como el lema que tiene usted ahí, para toda la gente de Vallenar. Bueno, usted estuvo mencionando también que es locutor, Aparte de ser locutor, es profesor de historia. Entonces también quiero que nos comente con respecto a eso, de toda la incursión que usted tiene también en las aulas. Sí, bueno, y he sido varias cosas más en la vida. Anoche recordaba junto a mi esposa cómo ha sido la evolución y cómo ha sido pasar por diferentes ámbitos laborales. Yo no me avergüenzo de ninguno de ellos. Alguna vez en mi época universitaria trabajé cortando uva en los parronales, trabajé en un packing, trabajé en algún lubricentro cambiando neumáticos, cambiando aceite. Luego me tocó trabajar en Sodima como vendedor de pasillo. También he trabajado en una funeraria, he tenido una diversidad de trabajos, pero siempre buscando historia. Trabajé durante 7 años en el Centro Educacional Integrado de Adultos, en el CEIA, en Copiapó también hay un CEIA en el Centro de Adultos. Y trabajé también en el CDP de Vallenar durante varios años, lo cual también me ha curtido de diferentes experiencias laborales que hoy día también me sirven para ponerlas en juego con respecto a evaluaciones, con respecto a lo que nosotros pretendemos también para nuestra comunidad. Así que ha sido maravilloso el poder desarrollarme en diferentes ámbitos, de los cuales cada uno de ellos me siento profundamente agradecido de haber podido hacer. Sí, sin duda ha sido bien variado, su incursión ahí en lo laboral.
Y en cuanto a lo de profesor de historia, también usted hace mucho hincapié en poder realzar el patrimonio de Vallenar, en poder contar también la historia a la gente, de los monumentos también, la importancia que ellos tienen. Entonces es bastante valorable lo que hace, y también lo hace a través de sus redes sociales. Entonces la gente puede visitar, puede conocer también un poco más de la historia, de la idiosincrasia de Vallenar. Sí, yo creo que en tiempos donde lo global se está imponiendo por sobre lo local, es muy importante el poder rescatar nuestra identidad, el poder poner en juego nuestro patrimonio. Como profesor de historia hemos venido desarrollando ahí una serie de videos en donde apuntamos al rescate patrimonial, al rescate histórico y al rescate identitario de nuestra comunidad. Vengo de una familia de historiadores, soy primo de Guillermo Cortés Lutz, quien es el director del Museo Regional de Atacama. Me siento orgulloso de eso, él es el único doctor en historia que tenemos en la región y hay que cuidarlo. Y somos una familia en general que ha contribuido al rescate de nuestro patrimonio. Lo hemos venido haciendo y desarrollando con nuestras redes sociales y lo vamos a seguir haciendo. Yo ayer lo conversaba con mi equipo, esto es muy necesario mantenerlo, es muy necesario reforzarlo, y hoy día ya nos tuvimos solamente el rescate histórico patrimonial de nuestra ciudad de Vallenar. Hoy día queremos ir más allá, queremos hacer un rescate patrimonial e histórico también de nuestra región de Atacama. El trabajo que nos vamos a dar en los próximos meses, ahí van a estar conociendo mis videos, nos pueden buscar en TikTok, nos pueden buscar en Instagram y en Facebook como Víctor Isla Luz. Perfecto, ¿no? Maravilloso trabajo. Aparte, esto viene de familia, así que tienen que seguir haciéndolo, seguir rescatando, ¿cierto? Y ojalá que se amplíe más, ¿cierto?, a toda la región en general y no solo a Vallenar. Sí, Atacama, que es una región tan rica en historia, Atacama, que es una región tan rica en patrimonio. No hay que olvidarse que la región de Atacama fue la que contribuyó a la consolidación del Estado-Nación, para allá por el siglo XIX, fue el mineral de Chañarcillo, el más importante mineral de plata que tuvo el país. No hay que olvidarse de Astilla, de Tres Puntas, de Camarones, de Aguamarca, que también contribuyeron a esta consolidación del Estado. Somos una región muy rica, cierto que le hemos entregado mucho a la historia de nuestro país, no solamente a la historia, sino que también a la economía del país. Y hay una deuda gigante con la reivindicación que tenemos los atacameños. Y en ese sentido yo me siento, aunque ya haya pasado varios años y quizás siglos, yo me siento un hijo de Pedro León Gallo, me siento un regionalista, me siento una persona que tiene que ir por el rescate de nuestra región, y por eso mismo me siento muy alegre también que en nuestra región hayan ganado también algunos alcaldes que representan ese mismo sentido y ese mismo camino, y espero que podamos trabajar juntos por el porvenir de nuestra región, por el porvenir de nuestras provincias y, por supuesto, con lo que nos eligieron, por el porvenir de nuestras comunas. Sí, sin duda ha sido grande el aporte, cierto, que ha hecho nuestra región, y no ha tenido, cierto, ese reconocimiento de vuelta, y eso es lo que falta también rescatar muchas cosas, y hay mucho desconocimiento también de nuestra propia historia por parte de la gente, de la comunidad, sobre todo por la gente más joven, cierto. Entonces es importante hacer ese rescate también, ese trabajo, y es muy por eso valorable lo que usted hace. Sí, sin duda, ahí tenemos, y tenemos que tejer varias redes. Hoy día es importante que los alcaldes de la región también entendamos que tenemos todo una ambición común, una ambición transversal, que obviamente que nos mueve por las comunidades, pero que también nos tiene que mover por nuestra región de Atacama. Yo creo que ahí, a través de la Asociación de Municipios de la Región, a través del ARMA, tenemos un trabajo importante que desarrollar. No hemos sido capaces de poder darle el peso correspondiente a esta institución. Yo creo que hoy día vamos a ser muchos los alcaldes de nuestra región que vamos a tratar de empujar el carro, no solamente, como te decía, de lo local, sino que también el carro de nuestra región hacia adelante. Atacama está pasando también por una situación compleja desde lo laboral, tras el cierre de Paipote, lo que está sucediendo en El Salvador, lo que ha sucedido aquí con CAP Minería, también acá en la provincia del Huasco. Entonces, tenemos que estar atentos, no podemos dejar que nuestra región retroceda, tenemos que estar dispuestos a asumir el trabajo y liderar el trabajo para que nuestra región avance. Sí, sin duda. Mucha gente también, cierto, se ha manifestado con respecto a muchas problemáticas que existen actualmente en toda la región en general, y por eso mismo también hay mucho desencanto con respecto a la política, a los políticos, cierto, como que ya no se cree mucho, porque
siempre hay promesas, propuestas, pero hechos concretos, ¿cierto? Cambios reales que se vean en el tiempo no han habido mucho. Entonces, es por eso que la gente también mostraba un poco de inseguridad, ¿cierto? No saber a lo mejor qué hacer, con qué, por qué sector inclinarse o por qué persona en específico también, ¿cierto?, hacer su voto. Por eso también todavía existen muchos votos nulos, muchos votos en blanco. O sea, ¿qué opina usted respecto a eso? Bueno, es que la elección que tuvimos tiene un carácter distinto. Yo siempre he pensado que la elección edilicia no es tan cargada ideológicamente como lo pueden ser muchas veces una parlamentaria o una consejería regional. Las elecciones de concejales y de alcaldes son siempre como, se ve mucho como por la persona, no así las otras elecciones. Pero sin duda hay un resquebrajamiento institucional en nuestro país. Está imperando la desconfianza de la ciudadanía con respecto al funcionamiento de estas instituciones, y es porque también el mundo político no ha sido capaz de responder a la confianza que le ha entregado a la gente. Hemos visto casos como el último, como el caso Hermosilla, que obviamente atenta fuertemente contra el desarrollo democrático de nuestras instituciones. Y uno tiene la justa duda de preguntarse cómo funcionan nuestras instituciones, cómo funciona la justicia, porque siempre el que tiene más dinero es el que logra tener salud, el que logra tener educación, el que logra tener derecho a los servicios de mejor calidad, y qué pasa con la demás gente. Y eso nos hace plantearnos con la duda, eso hace dudar de nuestras instituciones, y obviamente hay un sentir que de la ciudadanía que hoy día tiene cierta desconfianza, pero vemos quienes tratamos de hacer un trabajo de frente, vemos quienes tratamos de hacer un trabajo en la calle, de la mano de la gente, y yo creo que esa es la manera de devolver también un poco la confianza y la seguridad a nuestros ciudadanos. Por eso que también ha habido una gran cantidad de candidatos independientes que ha ganado a nivel país, y acá también a nivel de nuestra región. Si bien, yo lo digo claramente, yo soy político, y para hacer política necesitamos de más políticos, de alcanzar acuerdos, de buscar conversaciones, de abrir canales de diálogo, pero obviamente de la clase política estamos vapuleados, estamos puestos siendo en tela de juicio, ¿no es cierto?, por lo que te cuento. Sí, ahora queda un trabajo enorme, ¿cierto? Por lo menos ya han podido descansar un poco, han podido a lo mejor ver la realidad, o sea, ya ganaron, ya ganó, ¿cierto? Ahora se viene un trabajo arduo y en pro, obviamente, de Vallenar, y ver también, obviamente, las conexiones para toda nuestra región en general. Así que lo felicito nuevamente por este triunfo, a trabajar ahora, se viene un arduo trabajo, pero ya todas las expectativas, ¿cierto?, se superaron, yo creo, con todo el apoyo que tuvo, todo el recibimiento de la gente, y eso se vio manifestado, ¿cierto?, en que usted saliera electo alcalde. Claro que sí, yo quiero agradecer a cada uno de los vallenarinas y vallenarinos que el día del día domingo nos dieron ese voto de confianza, que nos dieron la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestra comuna por los 4 años. Sé que hay mucha esperanza y expectativa con respecto a lo que nosotros podamos hacer. Les quiero decir que tenemos un plan de trabajo que vamos a estar trabajando desde el primer día por llevarlo a cabo y materializarlo. Son ambiciosos nuestros desafíos, pero vamos a dar lo mejor de sí con un equipo joven, con un equipo de profesionales vallenarinos, con un equipo que conoce la comuna, que conoce la realidad de la comuna, para poder lograr nuestros objetivos. Quiero agradecerle también a Dios siempre por la posibilidad que me brinda el día de hoy de poder liderar los destinos de mi comuna, en la cual yo nací. Yo creo que no hay orgullo más grande para una persona que ser alcalde en la ciudad en que uno nació, y eso me lo ha permitido Dios. Agradecer a mi familia, a mi mamá, a mi querida esposa, a mis hijos, a mi hermano, agradecer también a mi angelito, tengo 3 angelitos que me cuidan y que siempre están protegiéndome, mi abuelito Alino, que está en el cielo, mi amigo Marcos Dunay y Gilberto, que son mis 3 angelitos que me cuidan y que me protegen de siempre andar por el buen camino, por el camino de la luz. Así que y agradecer, por supuesto, a ustedes, muchachos, por la posibilidad de estar. Sí, muchas gracias. Sin duda ha sentido el apoyo ahí de toda su familia, también esa contención incondicional. Así que le agradecemos enormemente, mucho éxito, ¿cierto?, en todo lo que se viene, y gracias por estar esta mañana conversando acá en el matinal Un Nuevo Día. No, gracias a ustedes, y un abrazo para cada uno de los habitantes de nuestra región de Atacama y para los seguidores de Atacama Noticias. Muchas gracias.
Cierto, estuvimos conversando con Víctor Isla, alcalde electo por Vallenar. Allí nos estuvo comentando, ¿cierto?, cómo fue todo su trabajo, su proceso, su campaña y obviamente el resultado que obtuvo por votación ahí por mayoría para ser alcalde electo por Vallenar. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y al regreso continuamos en tu matinal, así que no te vayas porque queda mucho programa todavía. Ya regresamos. Con música.